Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Joana, esto es Bonito Día Crochet y hoy vamos a continuar con dos personajes más para nuestro pesebre amigurumi. Hoy vamos a aprender a hacer la mula y el buey para nuestro pesebre. Son muy lindos y fáciles de hacer. Vamos a hacer la cabeza, cuerpo, patitas y colas igual para ambos personajes y los diferenciamos en las orejitas y en los cachitos para la vaquita. Y para hacer lo que es la mula utilicé un color gris claro y blanco y para el buey un color rosa claro y un color camel. También puedes usar algún tipo de marrón que te guste o que tengas a mano. Ojitos de seguridad de 5 milímetros, dos pares, un poquito de hilo negro, puede ser de bordar o de coser para hacer este detallito, algunos restos para acá. Esto es hilo de algodón 8-4, también pueden utilizar algodón 8-6 o el material que ustedes prefieran, acrílico delgado. El crochet que estoy utilizando es de 2.25 milímetros, ajustalo al tamaño de tu lana o hilo. Una tijerita, aguja y alfileres. También puedes usar silicón caliente o algún pegamento universal para unir las partes si no quieres coser mucho. Espero que disfruten mucho el tutorial. No olviden dejar un like, un me gusta, un comentario. Con la mula y el buey vamos a terminar lo que es nuestro pesebre amigurumi por este año. Yo les voy a dejar la lista de todos los videos en la cajita de descripción para que puedan acceder a cada uno de los tutoriales. Vamos a comenzar. Vamos a hacer la cabeza. Para la mula lo comenzamos en color blanco y luego pasamos a gris. Y para el buey, yo voy a comenzar en este color rosa pálido y luego al color camel. Comenzamos realizando un anillo mágico. También puedes comenzar con dos cadenas y comenzar a tejer en la primera cadena. Cuando ya tienes tu anillo mágico, vamos a comenzar a tejer dentro de él puntos bajos. Inserto el gancho dentro del anillo, traigo hilo. Me quedan dos cadenitas, dos aritos sobre el gancho, luego traigo hilo y los atravieso los dos. Inserto, traigo hilo y atravieso los dos. Así realizamos el punto bajo y comenzamos realizando 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del hilo más corto para cerrarlo. Y ahora vamos a comenzar a tejer aquí en el primer punto que hicimos, la vuelta número 2. Este puntito a veces está un poco más cerrado. Y en ese punto voy a hacer un aumento. Realizo un punto bajo y en ese mismo punto realizo otro punto bajo y eso es un aumento, realizar dos puntos bajos en el mismo punto. Marca el inicio de la vuelta, que es el primero de los puntos bajos, y vamos a continuar realizando un aumento en cada uno de esos puntos. Serán 6 aumentos y cuando finalice esta segunda vuelta tenemos 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3, vamos a hacer la siguiente secuencia. Realizamos un punto bajo. Y en el siguiente punto, un aumento. Que son 2 puntos bajos ahí. Llevo 1. Y 2. Y esto lo vamos a continuar repitiendo un total de 6 veces. Al finalizar la vuelta tenemos 18 puntos bajos. Continúo en el siguiente, un punto,
En el siguiente aumento. Punto. En el siguiente aumento. Y así hasta finalizar esta tercera vuelta. Ahora para las vueltas 4 y 5 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, es decir, cada vuelta será de 18 puntos bajos. Un puntito sobre cada uno de los puntos por dos vueltas. En el último punto de la vuelta número 5 vamos a cambiar al color que estés usando para el cuerpo, puede ser marrón, yo estoy usando este color camel. Ahí vamos a cambiar y en la vuelta número 6 vamos a hacer primero 6 puntos bajos. Sujeto los dos hilitos para asegurarlo. Este es el primer punto, bueno, es otro color, no es necesario marcarlo, pero vamos a marcarlo igual. Dejemos 6 puntos bajos. Aquí puedes realizar un nudo o asegurarlo como lo hice yo con algunas puntadas. Corta el exceso y continuamos. Comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis aumentos y seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 6 veces. Esta es la primera vez, punto bajo, aumento. Número 2, punto bajo, aumento. Número 3, punto bajo, aumento. Número 4, punto bajo, aumento. Número 5 y punto bajo. En el siguiente aumento y llevamos 6 y finalizamos la vuelta realizando 6 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta, que es la vuelta número 7, tenemos 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer de las vueltas 8 a la vuelta 13 un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, vamos a hacer 6 vueltas, cada una de 30 puntos bajos. Voy a colocar mi hilo, que me gusta usarlo para cuando tengo que hacer vueltas sin aumentos ni disminuciones, y así es más fácil para contar. Punto sobre punto, vas a hacer 6 vueltas, cada una tiene 30 puntos bajos. Ahora vamos a poner los ojitos entre las vueltas 6 y 7. Vamos a marcar primero el centro, 1, 2, 3, 4, 5. La vuelta 6 y 7 es donde tenemos estos aumentos.
Aquí hicimos 6 aumentos, ¿verdad? Y en el número 3, pues será el centro. Y los ojitos los vamos a ubicar justo acá, donde terminan esos aumentos. Y tenemos 3 aumentos al final del aumento. En el inicio del primer aumento de la vuelta número 6 y en el último aumento de la vuelta número 6. Más o menos, ahí es donde los hemos colocado. Justo aquí. ¿Verdad? Mira. Ahí abres tu huequito y colocas tu ojito de seguridad. Igual en el otro lado. Antes del aumento, en ese huequito entre la vuelta 6 y 7. Y ahí, así es como quedan los ojitos. Ahorita le colocas las tapitas y continuamos tejiendo. Ya le coloqué las tapitas de seguridad y yo aprovecho a ponerle un poquito de relleno ahí en lo que sería el hocico de nuestro buey o de la mula. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cerrar realizando 3 puntos bajos y una disminución. Uno, dos, tres y disminución. La disminución invisible se hace de la siguiente manera. Vamos a terminar. 1, 2, 3. Tomamos la hebra delantera de un punto. Del siguiente, traemos hilo. Nos quedan 2. Traemos hilo. Pasamos por los 2. Y vamos a continuar repitiendo la secuencia. 3 puntos bajos y una disminución. Un total de 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Para la vuelta número 15 vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente disminución. Ahora vamos a repetir la siguiente secuencia. 1, 2, disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos un total de 5 veces y al final un punto bajo. Y al finalizar esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Y después de esa vuelta comenzamos a rellenar. Cada vez que avances ahora en el tejido, ve rellenando un poquito para que quede bien relleno, bien firme. Para la vuelta número 16, hacemos un punto bajo y en el siguiente una disminución. Eso lo repetimos un total de 6 veces. Y al finalizar la vuelta tenemos 12 puntos bajos. Repito, 1. Y en el siguiente, disminución. Punto bajo, disminución. Hasta finalizar la vuelta. Y en la última vuelta, vamos a hacer 6 disminuciones. Y al terminarlas, terminas de rellenar muy bien y vamos a cerrar con una aguja lanera.
Cerramos con la agujita pasando la aguja por la hebra delantera de cada uno de los puntos. Tiramos el hilo, repasamos algunos puntitos. Y esta hebrita la vamos a ubicar aquí en la parte de abajo, que luego la vamos a usar para coser. Así vamos a tejer las dos, blanco con gris y rosa con marrón o color camel. Ahora le vamos a hacer un pequeño detalle a la nariz. Vamos en la vuelta 1, 2, 3... Uno, dos, tres, más o menos a la altura del ojito. Tengan cuidado con los alfileres. Inserto ahí la aguja. Sostengo acá abajo el hilo. Y vamos a coger un puntito así de frente. Y le hacemos un par de pasadas y vamos al otro lado. Está un puntito diagonal, un puntito diagonal, más o menos, que te quede del mismo tamaño. Un par de pasadas y perdemos el hilo acá abajo. Vamos a hacer el cuerpo comenzando con un anillo mágico o también puedes comenzar con dos cadenitas y comenzar a tejer en la primera de las cadenas. Dentro del anillo tejemos 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos el anillo. Ahora comenzamos a tejer la vuelta número 2 en el primer punto que tejimos. Ahí vamos a hacer un aumento. Marcamos siempre el inicio de cada vuelta, el primero de esos dos puntos. Y vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Serán 6 aumentos y al final de la vuelta número 2 tenemos 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer la siguiente secuencia. Realizamos un punto bajo y en el siguiente punto aumento. Un punto bajo y en el siguiente aumento. Y seguimos repitiendo esta secuencia un total de 6 veces. Y al finalizar la vuelta tenemos 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos. Es el primero. En el siguiente otro punto bajo y en el siguiente aumento. Dos puntos bajos y un aumento por 6 veces. Al finalizar tenemos 24 puntos bajos. 1, 2 y aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Al finalizar la vuelta tenemos 30 puntos bajos. 1, 2, 3, aumento. Ahora de las vueltas 6 a la vuelta 17 vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos.
decir, cada vuelta va a tener 30 puntos bajos. Puntito sobre puntito. Aprovecha a esconder la colita de hilo del inicio. Ya terminé mis 12 vueltas, cada una tiene 30 puntos bajos, así como se ve. Y ahora vamos a comenzar a cerrar. En la vuelta 18 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Y al finalizar la vuelta tenemos 24 puntos bajos. Perdón. 1, 2, 3 y en el siguiente disminución. Continuamos repitiendo hasta terminar la vuelta. Y al finalizar esa vuelta ya puedes comenzar a rellenar el cuerpo. Para que quede bien, bien relleno. Y cada vez que tejamos un poquito más, vas a seguir rellenando. Para la vuelta 19, vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y luego vamos a continuar realizando 2 puntos bajos y una disminución por 5 veces más. Y al final un punto bajo. 1, 2, disminución. Y en la vuelta número 20 hacemos un punto bajo y en el siguiente disminución. Esa secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces y al finalizar la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Un punto bajo en el siguiente disminución. Y para la vuelta 21, que sería la última vuelta del cuerpo, lo que tenemos que hacer son 6 disminuciones. Todas seguiditas y nos van a quedar 6 puntos bajos. Cuando finalices, cortamos el hilo dejando un trocito. Termina de rellenar. Yo he ido rellenando a medida que voy tejiendo. Y bueno, ya está bastante durito. Un poquitito más y lo cerramos con la ayuda de la agujita lanera. Con la ayuda de la aguja vas a insertar la aguja en la hebra delantera de cada uno de los puntos de esta manera y vas tirando de ella hasta que se cierre por completo el agujerito. Insertamos repasando un par de puntos, salimos por otro extremo, hacemos un pequeño nudito si lo consideras necesario para asegurarlo y perdemos el hilo dentro del tejido, cortamos al ras. Ya aquí tenemos los dos cuerpitos y ahora vamos a unir la cabeza. La cabeza la vamos a colocar, esta es la parte final del tejido. Del inicio hacia allá vamos a contar 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí apoyamos la parte gris
lo fijamos. Con la ayuda de los alfileres y cosemos desde la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desde acá más o menos 8, 9, 10, 11, 12 hasta aquí. También la puedes poner un poquito más hacia adelante como gustes. Ahí la vamos a coser tomando un punto del cuerpo, paso la aguja por acá, esto lo dejé para referencia de hasta donde quiero coser, y un puntito de la cabeza. Aprieto bien y voy punto a punto fijándola. Punto en el cuerpo, punto en la cabeza, punto en el cuerpo, punto en la cabeza, por todo el contorno. Y ahí la puedes poner tan derecha o inclinada como tú quieras. Por supuesto, tienes que hacerlo que sea por el borde del tejido. Vamos apretando. Ahí está. Hemos comenzado desde la parte del inicio del tejido. Esta es la parte final. La fijamos y ahora le repaso algunos puntos y ya queda listo. Y vamos a hacer lo mismo con el vuelo. Y ahora vamos a hacer lo que son las patitas. Aquí ya yo tengo tres listas para el buey. Y son igual a las de la mula. Vamos a hacer 4 y 4. Para hacer la patita comenzamos realizando un anillo mágico con las dos cadenitas, para los que no saben hacer el anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. Cerramos el anillo y para la vuelta número 2, comenzando en el primer punto, vamos a hacer un aumento en cada punto. Tenemos 5 puntos, así que vamos a hacer 5 aumentos. Al final de esa vuelta número 2, tenemos 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer las vueltas 3, 4 y 5, 3 vueltas cada una de 10 puntos bajos, es decir, un punto en cada uno de los puntos. Y cuando hagas esas tres vueltitas, aprovecha de esconder la colita del inicio para asegurar y para que no moleste en el tejido. Terminadas las tres vueltas, cada una de 10 puntitos bajos, vamos a finalizar realizando 4 puntos bajos. Y en el siguiente un punto deslizado. Cortamos dejando suficiente hilo para coserlas. Le ponemos un poquitito de relleno. Para ubicar las patitas, nos vamos a fijar que la parte final del hilo, donde tenemos los 4 puntos bajos adicionales, queden hacia el lateral. Los hice para que tuviera un poquito más de altura de ese lado. Entonces nos colocamos así de frente
y ubicamos la patita donde creamos que puede apoyarse en el lateral, más o menos desde la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente. Posemos la patita, tomamos la otra después que ya la tenemos cosida, porque si no va a ser un poquito incómodo, y dejamos un espacio como de dos puntitos entre ellas. Y la cosemos. De todas maneras, tú puedes ir verificando. Puedes poner las cuatro y ver que en la posición que las pones se pare el burrito. Bien, así. Del otro lado me fijo que queden los cuatro puntos hacia adelante, más o menos en el mismo sitio. Igual contamos aquí como dos puntitos. Probamos que se queda de pie y ya podemos coser. Y listo, ya hemos pegado las patitas, miren cómo queda, y se paran perfectamente. Para hacer la colita, vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego nos vamos a devolver en la segunda cadena desde el ganchillo haciendo punto deslizado. Inserto, traigo el hilo y lo paso directamente. Y así voy a hacer 5. Cortamos acá el hilo dejando hilo para coser. Y ahora puedes cortar unas hebritas de hilo chiquitas para hacerle un pequeño detalle en la punta. 2 o 3. Lo insertas aquí en la puntita, en el primer punto que te consigues, el gancho. A ver que está pequeñito. Agarramos las dos hebritas así, las doblamos y las pasamos hacia el otro lado. De esta manera, y unimos, y ahí cortamos para hacer estos pequeños pelitos así. Ahora vamos a colocar la colita, la colocamos aquí encima del punto del anillo central, la fijamos y la cosemos. Y así queda la colita, y ya se la he pegado también al buey. Hasta aquí los dos son iguales, así que los puedes hacer a la vez, y ahora nos falta colocar los detalles a cada uno. Para hacer la orejita del buey en el color que estás tejiendo para el cuerpo, hacemos un anillo mágico. Tomamos hilo sobre el gancho, insertamos y hacemos medio punto alto. Tomo hilo, inserto, traigo hilo, me quedan 3, traigo hilo, paso por los 3 y eso es medio punto alto o media vareta. Vamos a hacer 8, llevamos 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo y nos vamos a ubicar en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y cortamos dejando un trocito de hilo para coser. Esto lo ajustamos y el hilito que está atrás lo perdemos dentro del tejido para asegurarlo y cortar. Lo pasamos así, aseguramos y cortamos. Este es el hilo que venía del anillo mágico. Ahora le vamos a colocar las orejitas a nuestro buey y van entre la vuelta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Más o menos aquí. Y la colocamos en los laterales. En los laterales, fijándonos como referencia a los ojitos. Ahí más o menos. Lo fijamos ahí. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Y las cosemos. Ahora vamos a hacer lo que serían los cuernitos para el buey. Tú se lo puedes poner. Aquí tienes una muestra en color marrón oscuro. Pero yo se los voy a poner del mismo color que tengo en el hocico, que es un rosa clarito. Y lo vamos a hacer realizando un anillo mágico. Y dentro de ese anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Esa sería la vuelta número 1, y la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo, comenzando en el primer punto y en el siguiente aumento, por 3 veces en total. Llevamos una, un punto bajo, un aumento, 2, y un punto bajo, y un aumento, 3. Un punto deslizado en el siguiente punto, una cadenita y dejamos hilo para coser, una hebrita larga. Esto lo giramos de esta manera y podemos utilizar esta misma colita, que es la del anillo mágico, para rellenar. Y por último, vamos a fijar los cuernitos justo arriba de las orejitas y los cosemos. Recuerda que yo utilicé el hilo central como relleno. Ahí está. Y también los cosemos, ya sabes cómo coser. Y vamos a hacer las orejitas para nuestra mula. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico o sus dos cadenitas, comenzando a tejer en la primera. Dentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora vamos a hacer un aumento en el primer punto
se los voy a marcar, aunque es pequeño, pueden ir contando. Y 4 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta tenemos 6 puntos bajos. Lo giramos, suele darse la vuelta, aseguramos el anillo. En la siguiente vuelta comenzamos igual, realizando un aumento en el primer punto. Y tejemos 5 puntos bajos. Y al finalizar la vuelta, ahora vamos a tener 7 puntos. En la vuelta 4 y 5 vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos, es decir, vamos a realizar 7 puntos bajos en cada vuelta. Punto sobre punto, como es pequeñito, puedes contar tus dos vueltas de 7 o juntar 14 puntos bajos y listo. En la vuelta 6 hacemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución y nos quedan 6 puntos bajos. Y ya la tenemos lista. Ahora aplanamos así. Insertamos el gancho atravesando los dos lados y hacemos punto bajo para unirlo. 1 y 2. Una cadenita y dejamos suficiente hilo para coser. Las orejitas de nuestra mula o el burrito lo vamos a ubicar en la vuelta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta vuelta con aproximadamente unos 3 puntos de separación. Y también las cosemos. Ahora vamos a hacerle unos pequeños detallitos a nuestra mula. Y le voy a hacer una pequeña mantita que lleva acá arriba. Y voy a comenzar con 13 cadenas. Y a partir de la segunda voy a empezar a hacer puntos bajos. Y serán 12 puntos bajos. Estoy tomando la hebra de atrás del punto, la tercera hebra. Y voy a hacer 12 puntos bajos. En el último de esos 12 puntos voy a cambiar al color blanco. Cerrando el último punto con ese color. Subimos una cadena, giramos y hacemos nuevamente 12 puntos bajos. Y esto es lo que voy a hacer. 12 puntos bajos en color blanco, luego voy a cambiar al color celeste, luego otra vez a blanco y verde, haciendo filas de ida y vuelta de 12 puntos bajos. Es una alfombrita chiquitita que la pueden hacer con los restos que tengan por ahí. Así que solo haces esa cadenita y tejemos 12 puntos bajos. Y aquí lo tengo listo, hice una vueltita en color rosado, una blanca, una celeste, una blanca, una verde, cada una de 12 puntos bajos. Y al hacer el cambio de color, anudaba acá en los extremos y eso me va a servir para decorar. Lo vamos a colocar de esta manera. Aprovecha alguno de los extremos para coserla. Alguno de esos hilitos para coserlo o pégalo con silicona. Y luego recortamos el exceso al largo deseado. Algo así.
y ya tenemos lista nuestra mula y el buey para nuestro pesebre. Así hemos completado esta parte. Recuerden que les dejo el tutorial para tejer la estrellita, Reyes Magos, la Sagrada Familia, la ovejita y también un angelito que tenemos por ahí para que puedan completarlo. Nos vemos en un próximo proyecto y les deseo bonito día. Crochet.